En una raíz cuadrada tenemos por un lado raíz enésima de A. A esto se le llama índice. Y a esto se le llama radicando. Primera raíz. La raíz de 4, ¿cuánto es? La raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? Mal. Más 2 y menos 2. ¿Vale? Y la raíz de 9 no es 3. Es más 3 y menos 3. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado da 4. Pero menos 2 al cuadrado también da 4. Ahora, ¿se puede hacer raíz cuadrada de menos 4? No, porque el índice es par. No se pueden hacer raíces negativas de índice par. Sin embargo, si el índice es impar, la raíz cúbica de menos 27 sí se puede hacer. Y es menos 3. ¿Por qué? Porque menos 3 por menos 3 por menos 3 es menos 27. ¿Vale? Raíz novena de menos 1. ¿Se puede hacer? Y es menos 1. Sin embargo, raíz octava de menos 1 no se puede hacer. Porque el índice es par. ¿Qué pasa, hijo?